El último torneo de la temporada regular no podía tener otra final. Como ya ocurriera el año pasado, la pareja 1 y la pareja 2 se jugarán el liderato matemático en tierras mexicanas. Dalbianco y Arce contra Aguirre y Alemandi. Franco y Maxi, que si ganan el torneo serán los número 1 de forma matemática, empezaron el Querétaro Master con un duro debut ante Facu López y Santi Rola, a los que derrotaron por 7-6 y 6-2. Ya en cuartos se eliminaron a una gran pareja como Maxi Sánchez Blasco y Alex Chozas, que venían de pasar una semana difícil a nivel físico y no pudieron plantar batalla. Y en semifinales también volvieron a ganar en dos sets, en este caso ante José Luis González y Antonio Luque. Los españoles, que estuvieron cerca de eliminar a Franco y Maxi en Hungría, vieron como los número uno sacaron su mejor versión y se lo pusieron imposible. Por su parte, Tito y Tolito comenzaron de forma arrolladora ante Escobar y Leite, y ya en cuartos tenían un partido tremendamente duro. Del Moral y Frugoni venían con muchísima confianza tras hacer sus primeras semis en Torreón, pero Aguirre y Alemandi les eliminaron por 6-1 y 7-6. Por último, ganaron en las semifinales a la pareja 3, Barrera y Britos, que volvían a esta ronda 7 meses más tarde. En un partido extraño y que se tuvo que suspender por lluvia, Tito y Tolito impusieron su ansia de victoria y alcanzan una nueva final. Llega el gran momento. Dalbianco y Arce asegurarán su número 1 y cortarán la mala racha contra Tito y Tolito, o Aguirre y Alemandi recortarán distancias y se consolidarán como las bestias negras de Franco y Maxi. Muy pronto lo sabremos. Disfruten del partidazo que se viene.